Fuera, me tendrías de tu esclavo y comiendo de tu mano. Si por mí fuera, dormirías entre mis brazos. ¿Cómo era? Ya no le sale chido el pasito a la chilindrina. Ya vas a empezar a mamar. ¿Eh? Ya vas a empezar. Ya no le sale chido. Yo veo que le era al revés. Sí, pero ya, de tanto que le hice ya luego al derecho, güey. Ya ¿cómo? Estamos en vivo, güey. Ya estamos en vivo. Se dice al aire, don Gil. No se dice en vivo. O sí, estamos en vivo. En vivo y al aire, güey. Aguas, aguas. Ay, ¿qué tal, amigos? A toda la gente que nos acompaña en esta transmisión, nuestro podcast. ¡Padre tan padre! ¡Hijo tan hijo! El podcast. Capítulo 6. No, don Gil. ¿El 6? No. ¿Cómo chingado no? El 6 fue el que compró, ¿no? El capítulo 5, don Gil, apenas. No, ya van 6, ¿verdad que van 6? Es el 5. Producción, no saben. No, es el 5. Bueno, el que sea. El que sea. ¿Qué onda, Gil? ¿Cómo está? El que sea. ¿Cómo está, don Gil? ¿Cómo está? Bien, chingada madre, don Gil. ¿Qué fue? Había dicho que me iba a traer un pinche copal porque esta pinche silla está embrujada. Siempre se te olvida. Nomás me siento aquí, me empiezan a poner caliente las está pinches como orejas, guanga, no está como. No, se me empiezan a poner caliente las orejas, lo que usted no sabe. Lo que pasa es que tal el clima es que no, está bochornoso, güey. El clima está prendido. Está bochornoso porque está lloviendo y el pinche calor se sube. Déjame, tío, estas sillas yo las conseguí, don Gil. Me fui ahí al barrio antiguo y las compré ahí. ¿Ya te las pagaron? Es que tienen, don Gil, pero yo las conseguí. No estoy diciendo, me devolvieron la feria, pero la producción, pero yo las conseguí, yo fui a una tienda. Se me hace que alguien cuando no estamos, la pedorrea esa, güey. No. ¿Eh? Lo que pasa es que es una. Y le fíjate de volar. Nomás me senté aquí, don Gil, y se me empiezan a poner las orejas. Se me hace que son las sillas, han de estar. Como son muy viejas. Y las compré ahí en. A lo mejor eran de una viejita ya. Acá, ya. Toda. ¿Qué, don Gil? A ver, hable. A lo mejor era una viejita que estaba embrujada, güey. Ah, chingue, No, a lo mejor trae una vibrilla ahí. Porque mira, estas son antiguas, güey. Bueno, se me. Esta está con madre, ni se mueve, güey. ¿O será que yo no hago tanto pedo como tú? Esta tampoco se mueve, don Gil. Pero bueno, ya está bien, vale madre, nomás se me olvidó ese pedo, pero ¿cómo anda, don Gil? ¿Cómo se siente el día de hoy? Antes de entrar al podcast, don Gil, estábamos ahí en el camerino y me dice, güey, hoy sí ando bien. Ahora sí. Ahora sí ando bien jodido, le dije, no empieces. Ando bien puteado porque está. ¿Por qué, don Gil, no hiciste nada? ¿Cómo chingado? Nos llevamos de jalar, estamos grabando y la chingada, ahorita fuimos otra vez y ahí venimos para acá y para allá. Pero no has hecho nada, nomás has estado viendo. No estás grabando la voz. Pues te cansas de estar ahí sentado. Pero fíjate, yo estuve hoy todo el día desde bien temprano y tú ¿y no? Y yo ayer. ¿Pero qué tienes, don Gil? Pero bueno, güey, dale. ¿Ya qué? Que estoy hablando. Pues sí, necesito estar así porque si no, ahora viene bien guango. Bueno, ahorita venimos del estudio de grabación. Estamos grabando una sorpresa, un disco de éxitos de Los Reyes del Camino. Y también ahorita estuvimos con nuestro buen amigo Edwin Luna de La Tracalosa, que también vienen por ahí sorpresas. Acabamos de grabar con él una rolita. Bueno, dos rolitas que próximamente van a escuchar. Y también próximamente tenemos una fecha aquí en Monterrey, Nuevo León, con Edwin Luna. Le vamos a abrir un concierto a La Tracalosa en el Teatro GNP de Seguros. Ahorita les decimos la fecha, que no me acuerdo muy bien. Ahorita si me puede decir la producción qué día es este evento de... Creo que es en agosto, compadre. Va a ser un evento muy chingón. ¿Sí sabe dónde es GNP? Pues ahí en el pinche pabellón. Nah, don Gil, ese es otro, don Gil. Sí, es ese. Ah, ¿es ese? Es, wey, ah, bueno. Ahora se llama Escenario GNP. Ah, sí. Fíjate. El pabellón, ¿verdad? El pabellón M. Bueno, ¿por qué pues, M, güey? ¿Por qué M? M, pues no sé, de mamá o algo, ¿no? pues le vamos a abrir el concierto a Edwin Luna y grabamos dos temas con él. Y pues venimos de allá, de grabar esos temas y... Oye, ¿hay tormenta eléctrica, don Gil? Me estaba bien gacho ahorita. Fíjate, ahorita nomás llegamos y pinche aguacerazo. Ya se quitó, pero se siente bochorno, güey. Oye, vamos a entrar en materia, don Gil. Fuimos a trabajar a Estados Unidos, a Houston.
Entonces, como habíamos tenido un chingo de problemas cuando regresamos de allá de Estados Unidos, nos vinimos por Laredo y pues ya saben, está la maña y todo ese pedo, está muy cabrón. Entonces decidimos venirnos por Miguel. ¿Qué, Don Gil? ¿Qué dices eso, güey? Es que tiene, pues es la verdad, ¿no? Y le hago, dale. Entonces decidimos venirnos por Miguel Alemán, ¿verdad? Para decir. Ahora otro te espero, ¿no? Chinga. Traigo todos, Don Gil. Y le hago. ¿Me hará daño una cheve o no? Sí, güey, sí te vas a hacer daño, pero pues ya sé cómo. Me estaba acordando, haz de cuenta que nos vinimos por Miguel Alemán. Oye, ahí Miguel Alemán. Están todas las casas balaceadas y la chingada, ¿se dio cuenta, Don Gil? Sí, todos los anuncios y la chingada. Pero bueno, a lo mejor ya se hace un chingo y no los han razonado, no han razonado, ¿verdad? Sí. No, los han cambiado, los anuncios, los no, pero las casas. Las casas también. Las casas yo creo que no han razonado. Ya no hay ni gente, ya qué chingo le resana. Bueno, total, nos vinimos por Miguel Alemán y yo me empecé a acordar, dije, ¿de qué me acuerdo? Veníamos por la carretera y venía así, y lo me acordé de una vez. Me acordé de una vez que, no me acuerdo qué año fue, Don Gil, pero fue como que en el 2014, por allá. ¿Qué pasó o qué? Una vez que yo no tenía carro en ese entonces, no sé qué pasó, se me chingó el carro y luego yo pues le pedí, Don Gil había comprado una camioneta, una Suburban, y le digo, papá. ¿Por qué no la chocaste? Ah, esa fue otra, chinga de madre, esa también. Bueno, no, esta fue otra. Me acuerdo que no me pediste ni más, te la llevaste sin saber. Espérate, yo, güey, bueno, sin permiso. Espérate, me llevé la camioneta, Don Gil. Y pues se da cuenta que le dije, ¿qué onda? No, sí le dije, ¿qué onda, güey? ¿Qué? Le dije, no, hombre, voy a ir aquí a agarrar el pedillo, voy a ir aquí a una quinta, aquí sí. Le dije, voy a ir aquí por el cercado y me regreso. Y te fuiste hasta allá. Espérate, ¿qué? ¿Me vas a dejar? Dale, güey, dale. Pues es que me vas a matar el lo que voy a decir. Entonces el pedo fue que, pues yo me salí, ¿no? De que no, pues me fui en la camioneta de Don Gil. Llegué ahí, exactamente, yo dije la verdad, iba a ir ahí a una quinta, ahí por el cercado, y empecé a agarrar el pedo y todo. Y eran como 1 de la mañana. Como siempre. Y luego de repente estaban ahí de que, oye, ¿qué onda? No, es que salió ahí. Yo andaba pedito y, ¿qué onda? Es que este vato se tiene que ir para Miguel Alemán. Tito, pero te veo como muy aguado. Habla. Vas a empezar. No. Estoy hablando pues bien. Sí, estás acá. Ahora tú. Estás. No. Y luego hablo yo. Y si quieres que acá con madre. Bueno, Don Gil, estaba ahí, en el pinche cercado. Yo voy al ritmo que vas tú, güey. Si tú hablas así quedito, yo hablo quedito. No, pues para. Bueno, ándale, hable recio. Estaba ahí en el cercado. Entonces todo estaba como yo le había dicho. Pero ahí en el transcurso. ¿Y si estaba cercado o no? No, hombre, chingada madre. Era ahí en el cercado. Entonces todo estaba como yo le había dicho. Pero al calor de las copas, como dice la canción. Estábamos ahí y luego de repente estaba ahí con un tío. Me dice, oye, ¿qué onda, güey? No, pues es que estaba una prima. Entonces me dice, no, ¿qué onda? Pues nos das un ray que tenemos que... Nos urge irnos a Miguel Alemán. Y yo dije, chinga. Dice, no, pues vamos. Y pues como a las 3 de la mañana me fui para Miguel Alemán, Don Gil. Me acuerdo que me fui para Miguel Alemán, y regresé a la casa como a las 8 de la mañana. Y yo doy cuenta que ya llego, pum, que es corridizo. Era cuando todavía vivía con usted. No, entonces fue antes, Don Gil, porque todavía vivía con usted. Oye, llego, es corridizo, pum, me acuesto en mi cuarto. Y yo dije, nada, pues no hay pedo, pues ya fui. Y Don Gil no se dio cuenta de que me fui en su camioneta, en calamadre. Oye, pues no me despierto. Y luego me va. Siempre le checo el kilometraje. Y chingada madre, Don Gil. Dale, o sea, así va a estar. No, güey, dale. Oye, pues nomás bajé. Allá a la sala y estaba Don Gil acá. Güey, ¿a dónde fuiste ayer? Dije, no, pues allá al cercado, ya estuve agarrando el pedo y me vine ya en la mañana porque andaba pedón. Dice, ¿por qué le metiste 700 kilómetros? Yo no sabía que podías ponerle ahí para que checaras el kilometraje. Yo siempre que le echo gasolina lo pongo en cero, güey. Y luego ya checo los kilómetros que yo tengo ahí y ya si la aguas, mueves. Aguas. ¿Qué? Oye, ¿por qué me pagan el clima, compadre? Hace un chingo de calor, no mames. No mames. Sí, es que lo que pasa prendido es que... Sí, es que pagaron este, güey. ¿Es que está metiendo el ruido o qué? Ah, perdón, güey. Lo que pasa es de que aquí en Monterrey te está haciendo un chingo de bochorno, ¿verdad, Don Gil? Bochorno. Uy, qué bochorno. Y luego, Don Gil, ¿qué cuenta? No, nada, güey. O sea, haz de cuenta que estaba viendo yo De allá en... Pero con ganas, Don Gil. Espérate, güey. Porque no, porque... Allá en Mazatlán, güey. Que unos gringos se quejaron, güey. Pero esa noticia es vieja, Don Gil. ¿Cuál vieja, güey? No la hemos dicho aquí. Pero ya pasaron 2-3 semanas. Que se valga madre, mucha gente no la sabe. Vamos a decirla, güey, para que sepan. A ver cómo estuvo, a ver. Todo el mundo sabe. Que hay un hotel donde van todos los gringos, que es de Coppel, de un señor que... ¿Quieres que te diga cómo está todo el pedo? Como yo lo que...
hay un pinche hotel que es de Coppel. Coppel, el dueño de Coppel, es un güey de allá de Mazatlán, que tiene un chingo de feria. Entonces, de cuenta que todos los gringos que están ahí se empezaron a quejar, porque todas las bandas de allá, hay un chingo, hay como, ¿sabes? Que 700 bandas, don Gil. Entonces, los gringos empezaron a quejarse, y estos güeyes, pues, todos los de las bandas fueron a tocar ahí al hotel. Y luego este vato, el Coppel, los 700. Todo ese Coppel para hacerse pendejo, un chingo de bandas. Entonces, este Coppel para hacerse pendejo, para que la gente no se fuera sobre de él, pues el vato le habló a Edwin Cass, al de la banda, ¿cómo se llama? Firme. Firme. Y los llevó a su casa, y así, más que todo así como marketing, como para que dijeran, no, a este güey le gusta la banda y la chingada. Y ahorita hace poquito lo acabo de ver con mariachi, porque le echaron mucho, porque en su hotel era donde empezó todo el pedo de los gringos. Pero fíjate, los gringos hicieron esa onda de quejarse de la música de banda, de que iban a, que les ponía mucho gorro el pinche ruidazo que hacen. Entonces, haz de cuenta que ahora, el 15 de septiembre, güey, Andrés Manuel López Obrador va a llevar a unas bandas bien chingonas ahí, no me acuerdo cuál es la... ¿Pero cómo? La del recodo y la chingada, los va a llevar a dar el grit ahí en la fiesta de ahí, güey. Pero espérate, pero no ocupa llevarlos, esos güeyes siempre andan ahí. No, güey. Ahí viven. Pero el evento, güey, el evento va a ser de banda acá para que... Pero es que no ocupas, es eso. Con esto te quiero entender que... Y ya, con eso ya va a ser presidente otra vez. No, que a López Obrador le vale madre lo que los pinches gringos digan, güey. ¿A poco los gringos van a venir a poner condiciones aquí? Si te das cuenta que eso es marketing. Nada más para que personas como tú digan, Obrador, lleva las pinches bandas. ¿Entonces soy un pendejo o qué? No. Yo nomás te estoy diciendo que es parte de la estrategia. Es como el Coppel que llevó a Edwin Cass para... Haz de cuenta que es como que quiera, para... ¿A poco va a ser también para vender un chingo de bicicletas ahí en Coppel? ¿Cómo? Yo no sé, pero si Obrador lo está haciendo, es como... Yo te voy a decir algo. La vez pasada que fuimos allá a Mazatlán, que estuvimos ahí, a mí me gusta la banda, ¿verdad? Sí me gusta la banda, pero es que sí está exagerado a veces. Yo estábamos ahí estaba un güey aquí, nosotros estábamos de que un rinconcito en el cielo, y luego como los 2 metros, y luego como los 10 metros, a veces está medio cabrón, porque están así como que muy pegaditas las bandas y no se entiende mucho, ¿verdad? Pero pues es la cultura, la raza que va a Mazatlán. Ya sabe que así está el pedo allá. Entonces, aunque a ti te guste... Es algo folclórico de allá, güey. Te guste o no te guste, es el estilo de Mazatlán, la pinche banda. Si no te gusta, pues no vayas a Mazatlán y se acabó el pinche pedo. Más que, si no, llévate unos pinches tapones, güey. No voy a ni madre. Por eso es lo que te digo. Y le haga, don Gil. Nada, güey, pues dale. Pues tú eres el que saca los temas y yo no me tengo la corriente. Usted es el sigue corrientes. Queremos mandar también un saludo a toda la gente de allá de Houston, Texas, que nos acompañó en el evento que tuvimos ahí en el Regio Disco. Mi compadre Paco Sepúlveda, que fue el empresario que nos llevó. Ahorita, don Gil, ahorita vamos a... Es que nos han regalado muchas cosas. Hay que enseñarlas en el podcast y la chingada. Y ahorita las vamos a enseñar para toda la gente, sí, ¿verdad? Sí, a la gente que nos regaló ahí. Dígale, don Gil, mándele saludos, por favor. A ver, déjame ver, güey, pues que... Un saludo para estas personas... Para estas personas. Para Cintia y Víctor de Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, que allá andaban en Houston, allá viven en Houston, pero nosotros fuimos a tocar el año pasado a la boda de ellos y nos regalaron unas gorras. Aquí traigo unas gorras. Switcher, para ti, para traer la gorra, para enseñarle la gorra, güey. Dile, a ver, Switcher, aquí. Puéstame la gorra. A ver, de una vez tráiganse la camisa, de una vez, porque también ahorita voy a volver a pedir la camisa. Es que don Gil le digo, estamos en un podcast, no estamos en una onda donde vamos a estar haciendo comerciales. Es que nos dijeron, güey, se ponen la pinche gorra y la chingada. El paso de la muerte. El paso de la muerte. De Astros de Houston. Ahí está la gorrita. Oye, la mía se me olvidó traerla. Víctor, tú siempre estás de fuera de lugar, güey. A ver, préstame la playera aquella que traes allá de que la... Ahí este, nos la dieron ahí en Saltillo, esta. También, Tito, no trae la suya. ¿Cómo no? Ah, sí, ahí en mi casa también las tengo, mira, para... Es que la otra vez en un comentario puso ella, ¿por qué no se pusieron mi playera y que la chingada? Bueno, ahí está. Ahí tenemos... Y también para la raza de allá de... Voy a poner aquí abajito. De allá de Fort Worth, que nos regalaron estos relojes, güey. Oye, no madre, para Mario y Mayra, Reina. Oye, gracias. Estaban celebrando su aniversario. Gracias a toda la racita que nos andan regalando un chingo de cosas. Pues nosotros encantados de la vida, pues... salud desde Agualegua, Nuevo León, para Juan y Marque. Y le haga. Oye, Gil, hace ratito vi un pollito muerto, Gil. Me acordé. ¿Con adentro el huevo o no? No, un pollito así, un pollito de esos de los pollitos. Amarillo. Haz cuenta,
Vamos, déjame le pregunto. ¿Se acuerda que hace muchos años, no sé si la raza se acuerde, la raza de la edad, que antes pasaban unas camionetas y te decían que por un palo aguas. Que por un palo estaban los pollitos. Sí, por un palo, espérate. Qué barato, güey. Por un palo de escoba, don Te cambiaban o por una botella de Coca-Cola, te daban un pollito y haz cuenta que los pollitos te los daban de colores y la chingada. Yo me acuerdo que yo siempre, una vez tenía un pinche pollito, don Gil. Por un palo. Don Gil, pues es que no me deja contar nada. Es que me casó, gracias a eso que dijiste, que por un palo, dije que por un palo, dije, ay, güey. Bueno, un pollito, me dieron un pollito. Por un palo. De escoba, hombre, un pinche palo de escoba, don Gil. Bueno, total, entonces estaba viendo y me acordé de que hace un chingo, cuando vivíamos allá en Guadalupe, en Bugambiles, yo tenía el pollito y yo le daba un chingo de arrocitos, ¿de cuánto le llevaba así pedacitos? Le llevaba arrocitos y era mi mascota el pinche pollito y luego iba, se ponía aquí y se acostaba conmigo el güey, era con madre el pinche pollito y luego, y ahora recuerdo, don Gil, que haz de cuenta que el pollito ahí, haz de cuenta que cuando estaba ahí en el... ahí en la casa, de cuenta que una vez abrí la puerta, no sé quién llegó y abrí la puerta, don Gil. No, pachurra. Y salí, no, salí. Y luego de repente, en lo que estaba así hablando, de repente vi un pinche gato, don Gil, y no lo llevaba en la boca, un gato, don Gil. Sí. Y se lo llevó, de cuenta, como el pinche Piolín, ese güey sí lo consiguió. Y yo por eso no quería a los gatos, hasta ahorita que ya tengo a León, que quién sabe cuántos pollitos se habrá comido el güey, el pinche León. Pero pues no son míos. Pues y no sí, lo vi, no lo he visto. Pues sí, deja ni chingas, güey, van a... Anda, trae pollo. Ay, don Gil, no trae cotorrea usted, güey, ¿verdad? Ah, ya está, empezando a mamar otra vez, güey, con eso. No trae cotorrea, don Gil. Ah, te chingando la verga ya, güey. Pero bueno. ¿Qué empiezas con eso? Ya cuando no traes nada en la buchaca, ya me echas la culpa a mí, güey. Espérate, ¿cuál no traes nada en la buchaca? Si ya me agarraste de tu pendejo. Don Gil, es que usted es pura ofensa, don Gil. Últimamente, usted se vuelve pura ofensa, nomás me está ofendiendo. Que tú, pero no veo que ni arriba ni nada, nomás me está ofendiendo, me está diciendo cosas. Digo, ¿qué onda con don Gil? Usted también, cuando ya no trae nada, nomás empieza a ofenderme. Es que tú, que la chingada, ¿no? También, usted también, Bueno, defiéndase. ¿Viste ese clásico, güey? ¿Cuál clásico, don Gil? Pues el clásico del fútbol, güey. No, ni me lo recuerdo. Ese pinche juego estuvo muy amañado, don Gil. Esos dieron un chingo de minutos de más para los Rayados, don Gil. Más uno, güey. Pero a ver, dígame, ¿qué piensa un tigre como usted, que es un tigre de corazón? ¿Qué piensa de lo que hizo Nahuel, que estaba así el güey y lo está aventando un láser? Bueno, pues yo pienso que la cagó el vato. ¿Quién? Nahuel, güey. La cagó, pero tampoco a los otros güeyes que no sean tan delicados, güey. Que no mamen. ¿Quién? A pinche Nahuel siempre le echan los rayos, güey, así. Los láser se lo echan ahí y no hace pedo. Pero ahora es que el pedo fue que él fue, güey. A lo mejor a él se lo echan los aficionados, ¿verdad? Pero esta vez él fue el que... O sea, usted dice que a lo mejor Nahuel dijo, chinga, pues a mí siempre me echan el láser, pero yo también les puedo echar láser. Pues sí, pero pues que no. Pero mamen. No, lo que pasa es de que... El pedo es una cosa ser el futbolista y otra cosa ser el aficionado, y él no estaba jugando. Entonces, pues algo ahí, lo que sí es de que a mí me caen gordos los comentaristas de México y los de los Rayados, que ya lo quieren correr del país y la chingada por un láser, pues no mames. Pero lo que te voy a decir es... Lo que pasa es que quieren que se vaya. Pero lo que sí te voy a decir, don Gil, es que nosotros, ¿te acuerdas que nosotros hemos estado cantando? Yo he estado cantando y de repente hay güeyes que te echan el láser y te molesta un chingo. Gente, yo, a la última vez, ¿te acuerdas que paramos el evento? Yo, ese puto láser, tráiganselo, quítenselo, y ya se lo fueron, se lo quitaron. Sí, sí. Que te chingan los ojos, don Gil. ¿Dónde fue ese pedo, güey? Pues, no me acuerdo, don Gil, eso es lo de menos, pero ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar con Nahuel? Usted que siempre está ahí nomás viendo la tele. chinga. Sí, pues no, va a pasar que lo van a suspender, güey, pero pues está lesionado, güey. Pero va a empezar, ya que se acabe lo lesionado, ahora sí, vente, se lo van a chingar. ¿Y luego? Pues nada, ni pedo, güey, pues... O sea, pues, pero haz de cuenta que ahorita... La mera neta, los Tigres, según iban ahí, que iban a ser los que los iba a golear Rayados y la malla, los traían el puro pedo, los Tigres. Ya al último pudieron empatar y lo festejaron como si fuera sido el campeonato. Ya sé, aunque lo que sí es que... A mí sí me emocionó un chingo el partido, pero ese gol no debió contar porque era mucho tiempo. Yo creo se que pasaron sí. Como 20 segundos, güey, de lo que había dicho el árbitro. Y ahí fue donde cayó, a los 14 o 15 segundos... Que ya no contaban, ahí fue donde cayó el pinche gol. ¿Y luego qué? ¿Se puedes ir a la FIFA a reclamar o algo? No, güey. ¿Eh? Pero el pinche Nico Ibáñez, güey. Pinche Nico. Ah, ya mejor vamos a hablar de otra cosa, güey, porque se me roban los pinches tripas. La madre, qué pedo, wey. ¿Qué andan haciendo por ahí? Se oye un chingo de ruido, locos. ¿Hoy? ¿Es la planta o qué? ¿Están perdiendo una planta o qué? Parece, ¿ah?
Oye, si se acuerda, me estaba acordando. ¡Hey, muchachos! Me estaba acordando de la vez que fuimos a Tampico. Me acuerdo que una vez estaba yo. Una vez que cumplía, ¿te acuerdas que una vez que cumplía años mamá? Y yo no me acordé que cumplía años mamá. Y luego de repente la longiría, güey, ¿dónde estás? Y yo, no, ando acá en Bahía Escondida. Le dije, ando acá en Bahía Escondida, había rentado un cuarto. O andaba ahí agarrando el pedo. ¿Eh? No, que en Tampico, güey. Ah, sí, cierto. Ah, espérate, para allá voy. Para allá voy. Pero espérate, para allá voy. Por algo me acordé de Tampico. Porque estábamos ahí en Bahía Escondida y luego de cuenta que me habla Don Gil y me dice, güey, ¿no vas a venir al cumpleaños de tu mamá? Y dije, ay, la verga, qué chingada, man. Dije, no, hombre, no me acordaba. No, es... vale madre al güey. Si... Espérate, no es cierto. Si se te olvidó cuando se casó Mayra, tu hermana, güey, no mames. Ya le cambié el nombre. ¿Eh? Aide, Don Gil. Ah, fue Aide, sí, fue Aide. Bueno. Ah, no, cuando casó Mayra, mejor ni hablo. Oye, espérate. Ah, cuando la cagó usted. Sí. Oye, no, pues esas cosas no podemos hablar, ¿verdad? Son muy íntimas. Oye, pero bueno, oye, hay un chingo de ruido, andan hablando por todos lados y la chingada, Don Gil. No están respetando el podcast. Madre, güey, tú concéntrate. Oye, bueno. Al cabo estás diciendo puras mamadas, güey, no. Bueno, es que digo por allá, wiri wiri, y por allá, y la chingada. Bueno, total, me acuerdo que estaba en Bahía Escondida y luego mamá, de que, ay, y lo hablé con mamá, Emma, ¿qué onda? ¿Cómo que cumpleaños? Sí, la chingada. ¿Cómo que cumpleaños? Pues se me olvidó y luego mamá me dice, no te preocupes, mañana como quiera, vente y mañana vamos a partir el pastel. Te regalo, güey. Para eso, yo siempre no le regalo yo más cosas a mamá que tú, hombre. ¿Para qué te últimamente haces? No te he visto, güey. Ah, pregúntale. Te estás pegando mucho al maje. Bueno, y tú te das cuenta que estaba yo en Vallenas y agarré el pedo. Y no sé cómo estuvo el pedo, Don Gil. Me quedé ahí. Y luego el otro día también. ¿Y el otro? No, espérate, no, nomás andaba en el barrio antiguo. Me acuerdo que me caí, Don Gil. Andaba. La nube. No, Don Gil, no es gracioso ándale, nada lo que ándale, diciendo. Ándale, güey. Ahí levantaste la boya cuando te dije de la nube porque estás... No, que la chingada... Pues es que usted me contagia, Don Gil. Me contagia de esa vibra. Usted trae una vibra bajoneada. Güey, estoy con madera, yo estoy en machismo. Y luego cuando estamos haciendo el pinche banqueteras, un saludito para unos amigos míos que nos están viendo, los nuevos federales que están ahí en su casa viéndonos también. Un saludito para ellos. Oye, bueno, total. El peo fue, Don Gil, que yo andaba en el barrio antiguo y me caí y no sé cómo estuvo el pinche, la verdad no me acuerdo nada. ¿Cómo te pegaste? Me pegué en la cabeza, así en todo esto. Me pegué así y como estaba el piso boludo, pues de cuenta que me caí, pum, me pegué y me raspé. Piso boludo. Pues sí, así, o sea, aunque no haya estado boludo, el barragazo te lo das como quieran, que no esté boludo. Lo que haya sido, pero me caí y me raspé toda la cara, de cuenta desde la frente hasta acá, de cuenta del lado derecho, así me acuerdo que me raspé toda la cara. O sea, ¿cómo? Espérate, déjame caerte, hombre. Espérate. ¿Cómo te raspaste, güey? ¿Te caíste así o te arrastraron? Si traías raspados, que te arrastraron de los pelos, güey. No, hombre, es que no sé, me caí. O sea, me caí y el piso estaba, de cuenta, era así como, no sé. Ah, estaba roñoso. Sí, acá. Sí. Entonces, ¿dónde quedó? O sea, no estaba lisito, aguas. Cuenta que no sé cómo me tropecé y me caí y no alcancé a meter las pinches manos y pum, me pegué en la cabeza así, en la cara. Y me raspé toda la cara, de cuenta, desde aquí hasta acá me raspé toda la pinche cara, sí. Y yo de que chingado. Entonces yo, pues ya eran como las 3 de la mañana. Dije, pues todavía vivía con usted. Me acuerdo que dije, voy a ir para la casa. Y le dije, no, ni madre. Fui para la casa y estaba empezando a papá a chingar. De que no, que esto y que el otro. Y pues me fui. Iba acá por Lázaro Cárdenas y me paré en un hotel y renté una habitación de hotel. Y ya me quedé ahí a dormir, Don Gil. Y luego me acuerdo que ya me dormí. Y al otro día de que me levanté bien crudo y la chingada. Y ya de cuenta que nomás así donde abro los ojos. Me ardía un chingo la cara. Y lo chinga, madre. Y luego voy y me veo al espejo. ¿Y dónde me veo al espejo? Y dije, no, hombre, no mames. Me veía bien gacho. Dije, ay, se te hinchó. No, estaba todo raspada la cara, Don Gil. Toda raspada. Total, entonces ya cuando me veo toda la cara raspada, dije, chinga, ¿qué voy a hacer? Ya le hablé a un amigo. Y le dije, tráete una pinche, unos lentes y una gorra ya. ¿Al cirujano? ¿Por qué al cirujano, Don Gil? Pues para que te quitara la raspada, güey. No voy a contar nada, Ángel. Anda diciendo por esas cosas que no tienen sentido. Por eso, te voy a contar una raspada a un pinche cirujano, ¿eso qué, hombre? Porque yo no te vi esa vez que llegaste. Ah, pero ¿cómo chingos que no? Nomás llegué a la casa. Güey, a ver, ¿qué traes? Y luego ya me quité los lentes. Y dije, chinga la madre. Bueno, el peor que me acordé de Tampico fue porque esa vez teníamos una presentación al otro día en Tampico. Y pues se di cuenta que mamá me puso así de que, no, llévate, me puse un chingo de maquillaje, así, unas platotas y para que no se me vean las raspadas. Y ya di cuenta que fui y cuando estábamos cantando.
pues haz de cuenta, pues no se me cayó el pinche maquillaje. ¿No te acuerdas que estábamos cantando y estabas, y lo haz de cuenta, en una discoteca o algo así, estaba el calorón el y sudor. Se me cayó todo el con el sudor, don Gil. Y luego te vieron toda la gente. No, don Gil, no, pues estaba toda la gente ahí, pero se me cayó el maquillaje y no me vio, don Gil. De verdad, hecho, don Gil, pero es que no me acuerdo de eso, güey. Me acuerdo muy a huevo de lo que pasó el año pasado, güey, eso que cuánto hace ya como... Usted siempre se acuerda... Yo me acuerdo de una cosa que tú no te acuerdas, güey. Cuando una chava se subió al escenario, güey, allá en Matamoros, Coahuila, que subió al escenario, güey, y que quería agarrarte, güey, y luego te tiró un pinche arañazo y te hizo una raspada aquí, pero con madre, güey, toda la cara. Y tú no te acuerdas, güey. No fue en la cara, don Gil, fue en el cuello. No fue en la cara, te hizo un pinche, parecías Poncho Arrasqueado, güey. No es cierto, don Gil, ¿y dónde está? Mira, no tengo ni una pinche... Güey, pues fue un rasguño nomás. Bueno, y la... Ay, yo me acuerdo también una vez, güey, que andábamos, que yo no andaba en el grupo, güey. Oye, don Gil. ¿Qué, güey? Están muy frías estas cervezas, pero ya se me acabó. Bueno, y luego, lago. Haz de cuenta que yo no andaba en el grupo, yo iba nomás contigo ahí a acompañarte, güey. Y una vez ahí en no me acuerdo dónde es, allá por San Luis, güey. Fuimos a un evento, güey, y había un chingo de gente, güey. Y luego, haz de cuenta, las morrillas se subieron, güey, contigo, así. Y yo andaba acá, zafándolas a la chingada, que pues, para que no te fueran a pachurrar ahí. Aguas. Y lo estaba así, y luego de repente que una chava, yo tenía una chamarra así de piel, güey, que tenía un pinche botón aquí, y se le enredó el pelo a la morrilla aquí, güey. Y luego, ¡suéltame, pendejo! Decía. ¿A quién le decía? A mí, güey, porque pues yo no la estaba agarrando, pero el pelo se le había enredado así en el botón, güey. Dice, no, es que se te enredó el pelo aquí en el botón, mija, y que le decía, no, chinga tu madre. O sea, no entendía razones la morra. Digo, espérate. Y luego le digo, mira, fíjate. Le volteé la pinche cabeza así, mira, el pinche yo no te estoy agarrando, la pinche mano está acá. Si no, como quieras, tú le hiciste adrede, chinga tu madre, le digo, vete a la verga. Nomás le hice así, güey, le moché un pedazo de pelo, se me quedó aquí. Sí, pero me acordé de eso, güey, de que andaba la morrilla así, bien encabronada, es que le dolió, que les tiraba el pelo yo, güey, pero yo no era yo, era mi pinche botón. O sea, se le enredó aquí en el botón. Se me enredó en el pelo, en el botón. En un pequeño botón, don Gil. Sí, vamos a mandar un saludito, ¿no, don Gil? A toda la raza que nos acompaña el día de hoy en este podcast. Entonces, saludo para mi compadre Paco Sepúlveda, allá para Houston, que me encargó mucho que lo saludara. Y ahí está, compadrito. Ingrid Mendoza, Don Gil ya se volvió por los saludos. Ingrid Mendoza, yo también me subí al escenario. Saluditos. Sí, Ingrid. Saludos, Tito, qué bonita tu camisa. Me la compró don Gil. Esta, yo andaba ocupado y don Gil. ¿Me la vas a pagar? Bueno, está bien, hombre. Karen, ¿qué? Karen, ¿qué dice ahí? Vengan a Monclova. Vamos a ir a Monclova este próximo sábado. Ahí vamos a estar en Monclova, Coahuila. ¿Y dónde, don Gil? ¿Sabes dónde? No me acuerdo dónde chingado. Viridiana Martínez, hola, Tito y don Gil. Saludos desde Aguascalientes. Mándenme un saludo. Soy su fan número uno desde hace 25 años. Saludito para ella, para Viridiana Martínez, don Gil. Saludos. ¿Cuándo regresan a San Luis Potosí? Ya se les extraña. Vamos a ir a San Luis Potosí, pero vamos a un evento privado. Pero no digas dónde, Gil, porque no pueden ir. No. Víctor Oropesa, saludos a don Gil. Ahora sí trae cotorreo. Ahora sí trae cotorreo. Es que nomás a ti no te embona, güey, nada. ¿Cómo que no, don Gil? A ver, aquí. Saludos a nosotros acá por Matamoros, Tito, de Fernando González. Tito, mándale saludos. Saludos, compadrito, para toda la raza ahí de Matamoros. Saludos desde... qué buen cotorreo se avientan, dice aquí. Saludos. Miguel Chávez. Cotorreo. Miguel Chávez, don Gil. Ya está. Saludos desde Monclova. Nos vemos el sábado. Órale, por ahí nos esperamos en Monclova. A ver, alguien que ahí de Monclova que sepa dónde vamos a ir, porque yo no me acuerdo dónde vamos a ir, para que ponga ahí en un comentario. Tenemos un chingo que no vamos para Monclova, ¿verdad, don Gil? No, de madre. ¿Cómo cuánto? Ya, un chingo, güey. Yo fui con mi grupo, güey, pero... Oye, don Gil. Pero con los reyes, Don Gil, ¿cómo que se le olvidó algo? ¿Qué? Pintarse la barba, ya la trae bien canosa. Aguas, ¿ya me viste? La barba, don Gil. No, güey, pues es que... Así está, güey, tan cercano. Ya cuando me ponga bien blanca, aguas. ¿Cuál blanca? Ya me la pinto, güey. ¿Pero por qué? ¿Para qué chingas que? A ver, es que cuando me la pinto se ve bien gacho, güey. Se me ve muy negra. La barba, güey.
A ver, otro saludito más para la raza que nos acompaña el día de hoy. A ver, ¿están por ahí o no están? Hola, don Gil y Tito. Voy a ir a verlos a Monclova, a verlos. Ay, chingas. Dos veces. Saludos, ¿cuándo vienen para McAllen, Texas? Pronto vamos a ir, ya dirá. Oye, don Gil, estaba ayer, no sé qué, estos días fui a ver una película, don Gil. Don Gil. ¿Qué? Don Gil. Allá, güey, que está saludando, que fueron a verte al Regio, güey. Ah, saluditos. Que estuvo padre, bien padre. Y Beth García. Don Gil. Y le haga la... Vamos a proseguir. Dale, dale, sobres. Creo que fui a ver una película, don Gil. No, fue la de la de los... No, 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 todavía no le digo que no puede saber. A ver, compadre, mentírame. Yo también fui a ver una, güey. Espérame, mira, mientras yo cuento. Déjale, Switcher, para traer una chévere, ¿no? Sí, para, ándale. Switcher, allá, vete con... Le combino el güey. Sí, 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 güey. Este... Y tito vicioso. Don Gil, oye, fui a ver una película que se llama... De una cantante que era bien loca, que se llama Amy Winehouse, o ¿cómo? Amy Winehouse. White Horse, ese era un salón que había ahí. White Horse, ¿dónde estaba ese White Horse, don Gil? Ahí por Pablo. Aquí por Pablo de la Garza. Pablo de la Garza y... Sí, me acuerdo. Y Madero, y ya, Colón, no me acuerdo. ¿Todavía existirá el White Horse? Es un lugar así como vaquero, así. No, ya no, güey, ya es una tienda ahí, no sé qué pedo. Bueno, le estaba diciendo que fui... ¿Qué le estaba diciendo, don Gil? No sé, pero... ¿Qué? Ah, que quita, que don Gil, no ponga la escenografía, no ponga los botes ahí, don Gil. Pues dónde chingado la pongo, güey. Bueno, ¿de qué le estaba hablando, don Gil? Ah, que fui a ver una película. Ahí no se ve, ¿no? A ver, aquí. Ándale ahí. Que fui a ver. La película. Que fui a ver una película. Una ruta que se la tronaba. Que se llama Amy Winehouse, ¿o cómo? Amy Winehouse, o algo así. House es la casa, ¿no? Por eso, pero es en inglés. La casa del güey. Amy Winehouse. Era una morra. Amy Winehouse o House o no sé qué chingados. Era una morra que cantaba con madre, don Gil, así como jazz. Y la morra bien rebelde. Y, sin y causa. Pues, fíjate que esto es para todas las muchachas que me están viendo en este momento. Vean esa película para que se den cuenta de que es que hay muchas mujeres, don Gil. Y les pasa muy seguido que se encuentran hombres, don Gil. Que las envician, don Gil. Que las envician al alcohol, a las drogas. Y después las dejan y las morras se pierden. ¿Por qué? Porque se... ¿Para qué estás? Ya te caí mal. Tú estás platicando y yo estoy acá. Bueno, me tapé, güey. Vean esa película, es el reflejo. Porque hay muchas chavas, yo he conocido y he visto muchas chavas que conocen así, que se enamoran de un cabrón. Pues hay, los hombres somos cabrones, pero hay unos que son muy ojetes, ¿me explico? Hay hombres que son malos de madre. Entonces, pues que utilizan a las morras y las tratan mal, la chingada. Que les echan, siempre cuiden las bebidas, muchachas. Esa es otra cosa, esa es otra cosa. Yo estoy hablando de... Te echan ahí una pinche paquita. Aquí, espérate, pero esa es otra cosa. Yo estoy hablando... O sea, que lo que digo ya no... No. En este caso no, porque yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de que cuando tienen una pareja que se enamoran de un vato y la vieja le pasó... Ahí no las deja. El vato le pasó que se enamoró de un cabrón que era bien drogadicto. Que era bien drogadicto. Entonces el vato le daba, pues, estupefacientes, se puede decir, para no decir drogas, ¿verdad? Estupefacientes... y la morra pues ya era loca, antes de esto eso ya era loca, la neta, ya le encantaba el pedo, sí. Pero este vato la acabó de la acabó de chingar. De gracia. Entonces date cuenta que la vieja se enamoró del vato y el vato pues lo metieron al bote y luego al último el vato la deja, ya le estoy contando la película, el vato la deja. Ah, la película, güey, yo pensé era que película, era la película, pero es una historia de la vida real. No cuentes el final, güey, si no te la vas a... Es una historia de la vida real, todos saben que se murió a los 27 años, la vieja se murió y un año antes había grabado... No fue el caballo... ¿Cuál, don Gil? Una que montaba caballos y que la verdad... don Gil, eso es otro pedo, don Gil. Bueno, pues... Ahorita hablamos de esa vieja. Wey. Bueno, total, esta Amy Winehouse, así se dice, era una artista muy famosa, muy famosa, muy exitosa, y la vieja, la verdad, sus canciones estaban con madres. El ritmo a mí me gustaba, yo la escuchaba antes, pero la morra se enamoró de un vato. Entonces, muchachas, tengan mucho cuidado. Si tienen un novio que se avienta un pase o que fuma mota o que te toma y se malacopea, pongas al tiro, don Gil. Estás madreando solo, tú tomas, güey. Pero eso, don Gil, una cosa es tomar y otra cosa es malacopiar. Es muy diferente. A veces sí te pasa, güey. Don Gil, usted es el que malacopea. A mí ya me lo has engrosado muchas veces cuando andas bien pedote.
Te pone insoportable el güey. No me eches, no digas que no. Ay, ¿tú? No siempre, güey, pero ya van como unas 4 o 5 veces que me langurezo. En 40 años. Y luego, de cuenta, le tengo que seguir la pinche corriente. En 40 años. Hasta que digo yo que se vaya a dormir este güey a la verga. Por eso, pero estamos, son situaciones diferentes. Hazte cuenta que es como cuando un güey se pone pedo y llega y. Yo cuando me he puesto necio, cuando ando pedo contigo. Siempre. Contigo. Siempre. Contigo. Con todos. Nah, no usted mames. Siempre, usted es necio, usted, nah. No, usted con pinche 5 cervezas se pone necio y que no le den un pinche tequila porque empieza a desconocer gente y tú quién eres y la verga. Sí, Don Gil. No, vale, no me da poco no. No, güey, no. Claro que sí, Don Gil. Por eso no tomo tequila. ¿Por qué aplaude? No, es una pinche mosca que andaba aquí. por eso no tomo tequila, güey. Pero porque... no, ni whisky, ni nada. No. ¿Qué haces? De volarse de chompa. Aguas, aguas. Oye, no, Don Gil. No, una vez. Les voy a contar una que hizo Don Gil. Acabo mi mamá ya no hay pedo, ya lo superó mamá. No empiezo, mamá. Una vez estábamos en la boda de una. Porque te dijiste, estábamos en la boda de una de mis hermanas. Y estábamos agarrando el pedo con madre. Y luego de repente estábamos en la mesa. Y de repente Don Gil se le ocurrió. Don Gil no puede tomar whisky ni tequila porque empiezas acá. Entonces le empezaron a dar whisky a Don Gil, whisky. Whisky y cerveza. Oye, pues no estábamos en la mesa familiar y Don Gil, ¿quiere que la cuente? Bueno, estamos en la mesa. Tu mamá es la que va a quedar. Mami, ¿la puedo contar, mami? Cuenta quién estaba en la mesa. Ah, estaba mi papá, mi mamá, mi abuelita y no sé quién, así, puros de la familia ahí, todos, estaba toda la familia y luego de repente se acercó una morra y luego Don Gil así se le queda viendo, ay, qué guapa estás, enfrente de mi mamá y luego aparte era no, la hermana. Y luego era la hermana del novio. O sea, era la hermana. Era la hermana, Don Gil. No, era una fotógrafa, güey. No, pero era la hermana del novio. No es cierto. No te hagas. No mames, güey, no mames. Y luego... No, era una que andaba tomando fotos ahí, güey. Haz de cuenta que casi hacías que la pinche boda explotara. ¿Cómo se te ocurre, Don Gil? No, era una que andaba tomando fotos. Pero yo no me acuerdo de eso, de que... Dice tu mamá que le dije, ay, estás bien guapa. Y que sí, le, pa. Sí, y le agarró la barbilla. Y luego lo más cabrón fue que... Pues a todos nos dio risa porque pues papá andaba pedo y pa. Pero pues él y usted y mamá pues se cagaron. Tu mamá a veces me la recuerda todavía. Oye, espérate, y luego el otro día llego a la casa y luego yo me la empiezo a curar porque a mí me dio un chingo de risa. Y luego le dije, Don Gil, ya la andabas cagando. No es cierto, se cagó. Pues no, no me vuelves a recordar eso. No es cierto, güey, porque es que yo no me acordaba, güey. Ay, como la canción. Y si no me acuerdo, no paso. Ay, ya quieres aplicar eso. Es que perdí el sentido, güey. Haz de cuenta. ¿A tus combis? No, yo no me acuerdo, güey. Yo me acuerdo que no me acordaba. Haz de cuenta que... Yo me acuerdo que no me acordaba. Es que mi vieja me dijo, es que... Digo, déjame, me iba a ver la camioneta, no, tú no vas a manejar, y que la verga, de volada me mandó la verga ahí, y luego se trajo la camioneta Claudia, no me acuerdo. Y no se acuerda, estábamos ahí. Espérate, y luego ya llegamos a la casa, güey, yo venía normal, güey, dije, pues, no me acordaba. Como si no le hubieras cagado. Sí, yo venía normal, y no, entonces llegamos a la casa, no, y llegó la verga ahí la casa. Me puso una chinga de mamá, y luego duró como unos pinches 5 meses que no me hablaba, güey. Pero ya ves, por el whisky. No, me acuerdo ese día porque que estábamos le revolví, güey, pero yo no me acordé. Oye, no, la mera neta, yo no tengo la culpa porque no me acordaba. Oye, no te acuerdas. Yo no me di cuenta. Espérate, no te acuerdas que estábamos ahí. A lo mejor salió mi otro yo, güey. Ay, sí. Oye, no te acuerdas que había una pinche copa así, esas pinches copas. Ah, que una copa. Te acuerdas la nota y luego el mesero, ven, sirve un pinche whisky, pero en esa copa. Huevo, ¿querés que te echaran una en esa copa? Pinche copota así. Así como la que... Sí, la del, la de eso sí me acuerdo todavía, güey. Le dije, ya nada más... Eso fue después. No, fue antes, güey. Ah, me fue el último. Pero, ¿por qué no me acuerdo de la morra, güey? Neta. Yo me acuerdo cuando... Me acuerdo cuando nos andaba tomando las fotos ahí y yo así la veía y decía, ah, está guapa esta morra. Pero nomás así... Mejor ya. Pero ya después... Ya no te metes al hondo, don Gil. Pero bueno. No te creas, vieja, pues... Tú ves que tú ya me perdonaste, ¿no? Ya me juzgaste y me perdonaste y me mandaste a la chingada. No, es que esos errorcitos, esos no se deben. ¿Pero qué, güey? Nada más le agarré la cara, según. Porque yo todavía no estoy seguro que le haya agarrado la cara, güey. Ah, yo sí vi también. Yo también vi que sí le agarraste la cara. A ver, aguas, aguas. No se la agarré. Alejandro. Aguas, aguas. No se la agarró. No, es que dice que nomás dice así, pero no se la alcancé a agarrar. Lenny Martínez. Dice ahí, saluditos. A ver, ¿qué opinan de la acción de Don Gil? ¿Está bien, no está bien? Mándeme saludos, Marifer. Sí, Don Gil. Si los acuerdas, no pasó. Si no se acuerda, no pasó, Don Gil. Claro, te digo.
Y si no me acuerdo, no, pas, no era Don Gil, fue el alcohol. Ya ve, Don Gil, fue el alcohol. Fue el pinche alcohol que se cruzó con la chévere. Bueno, pero yo estaba contando una onda, Don Gil, que fui a ver esa película de con esta muchacha. Y pues nada más, muchachas, tengan mucho cuidado si andan, si tienen un novio o tienen alguien así, una relación tóxica donde el vato sea malo. También los hombres, si tienen una morra que sea así toxicona y loca, hay que tener mucho cuidado, Don Gil, porque después esa morra a los 27 años se murió porque se puso bien peda, se deprimió por el vato que el vato le pegaba, la maltrataba, todo, estaba muy mal ese asunto, Don Gil. Pero a veces... Esos hijos de su pinche madre que le pegan a las mujeres, a las esposas, no valen para chingar a su madre, se los digo desde aquí. ¿Y eso qué, Don Gil? Pues... Yo nomás... Alguien me está viendo sabe que se los estoy tirando. Yo nomás le estoy diciendo que tengan cuidado con esa racita, la racita que le gusta pegarle a las morras. Oye, como quiera ahorita, Don Gil, ya todo eso está bien penado, ¿eh? Hay un chingo de racita. Puro pedo, güey, no les hace nada a los güeyes. No, ¿cómo chingas que no? ¿Sabes por qué no les hace nada? Porque las mismas mujeres no los denuncian, güey. ¿Cómo sabes? No los denuncian, güey. No, pero cada vez más se está atreviendo las morras. Tienen miedo las mujeres, espérate, pero ahorita cada vez... Porque las amenazan, güey. Espérate, pero ya cada vez se están atreviendo más. Que hay mucha raza ahí que anda culiada porque las morras ahorita el feminismo está todo lo que da. Es que a toda esa racita que le gusta maltratar a las morras, aguas, porque las morras ya se pusieron al tiro y... Ya están sacando las uñas. No, y ahorita que ya va a haber presidenta, ahí te encargo, ponte el tiro, ahí va a estar todavía más cabrón. Nada más a poner a la pinche Xochitl, güey. ¿Cuál Xochitl, Don Gil? Esa de Xochitl no sabe ni madre. Esa pero no está la otra de Gechengua. Bueno, esa de Gechengua es la buena, güey. Pues sí, eso es lo que le estoy diciendo. Sí, pero pues a la Xochitl. Yo de política... Oye, este pinche conejo no va a venir a hacerte güey aquí, güey. ¿Y qué quiere que haga? Ojalá, güey, ponle a hacer algo. Pero yo ponlo ahí para que le haga otra vez así. A ver. Vamos a ver que se vaya a pinche precipicio, a ver. Mira, ya, le gusto ir a... Ahí va contigo. Pendejo. Ya, apáguelo, Don Gil. Se cayó. No hay que jugar con los... ¿Dónde se le apaga? Dámelo, Don Gil. Dámelo. Ah, le piqué el culo y se apagó. Ay, espérate. ¿Dónde era? Ah, era ya. O sea, es que le dice así, se apagó, deja, güey. Deja el pobre conejito, Don Gil. Deja el pobre conejito, Don Gil. No me vayan a chingar los de la Sociedad Protectora de Animales. Ese es un pinche mono, no mamen. Oye, Don Gil. Y le hago. ¿Y luego cómo ha estado, Don Gil? ¿Cómo se ha sentido físicamente? ¿Ya no trae achaques? ¿Ya no le duele nada? Con madre, fíjate, ya había dejado de... duré como unos... ¿Cuándo? Como unos 20 días, güey, de no tomarme la pinche pastilla azul, güey. ¿Pero para qué, Don Gil? Es que de repente por eso se me duermen las manos, güey. ¿Ah, sí? Pero fíjate, no me la tomé como quiera, paraguas. Era nomás para el que quiere más. Pero no, era por eso, güey, que me dolían las... Pero ese pedo tiene efectos secundarios, Don Gil. Por eso te digo, güey. Yo ya la pinche mano no le podía hablar así, güey. O sea, te cuenta que si te subes una moto no puedes agarrarla. No puedes agarrar los manubros. Manufo, no, güey. Manubros. Más para meterle el pinche... El clutch, es un pedo, güey. Pues ya no aprieto. Oye, no aprieto bien con la mano esta, güey. Oye, cuando yo estaba chavito, Don Gil, tú tenías una moto, ¿no, Don Gil? Sí, una moto, una Apache. ¿Y te caíste de la moto? No, o sea, una vez andaba enseñando a tu mamá, güey, a manejar moto. Nos caímos a la verga. Nos caímos y tu mamá se asustó, ya no quiso darle. Pero pues nos raspamos todos, güey. Yo era una pinche moto y le daba todo lo que daba la pinche moto. Y oye, así, es que te quiero dar adrenalina. Te quiero contar una que acabo de dar el enganche para una moto, güey. Ah, Betito. Es que una chopper así. Pero fíjate que es una chopper así, está chaparrita, está bien mamalona. ¿Es de tres ruedas? No, más de dos. Ay, me te vas a dar en la madre, güey. ¿Para qué, Don Gil? Betito, no, déjate de mamadas, güey. ¿Cuál pinche moto, güey? ¿Qué tiene, Don Gil? Quiero andar en la... Son bien peligrosas, güey, las pinches motos. Tengo ganas de así como que andar en la pinche carretera, de andar así en la carretera. Tengo que andar en la moto, güey, para ir a un pinche rancho así, a tirar chopo. Pues eso es lo que voy a hacer. Pero de esas de cuatro ruedas, güey. No, esas de dos, me voy a ir para el rancho. Me voy a ir allá, me voy a ir en la pinche moto, ya. Pero no te vayas en la moto, güey, vete, llévatela atrás, aguas. Llévatela atrás en la camioneta con un remolquito y ya la usas, güey. Ni modo que andar dándole vueltas ahí, no. Yo quiero acá desde aquí irme acá en la pinche moto con madre. Y ya di la mitad, Don Gil. Ya no me falta pagar la otra mitad. Y ya me la van a dar. Estás hasta la verga, piojos tú. ¿Por qué, Don Gil? ¿Para qué chingas quieres una moto, güey? Pues para pasearme, Don Gil.
¿Tengo derecho o no tengo derecho? Bueno, yo no sé. Bueno, a mí sí me gustaba cuando estaba joven, cuando tenía pinches 20, 23 años. Pero ahorita ya nada, güey, esta pinche moto no vale verga. Como quieran existimos. Fíjate que estaba viendo, don Gil. Estaba viendo ahí una documental que hay una madre, don Gil, que explica... ¿De Calcuta? No, no, no. Además, tú sabías, por ejemplo, que tú sabías que ya científicamente se comprobó que somos un holograma, don Gil. No, hombre, espérate. ¿Cuál pinche holograma, güey? Espérate, déjame te explico. Pinche holograma, le tiras un vergazo así y no se lo das, güey, pues se parece. No, es que para allá voy. O sea, científicamente está comprobado que somos un pinche holograma, don Gil. Porque, imagínate, te das de cuenta que hay... ¿Sí sabes lo que es la física cuántica? Algo me has dicho, güey, pero no se me queda ni madre. Ya me dijiste varias veces, pero no me acuerdo. Haz de cuenta que todos los seres humanos y todo este pedo, haz de cuenta que esto, aguas. No existe. No. Aguas. Parece de burro. No. O sea, todo está hecho de partículas, don Gil. Protones, neutrones, electrones y la chingada. Entonces, haz de cuenta que hicieron un experimento. ¿Sí sabías que hay una madre que... Fíjate, es que es también interesante, a veces me pongo a ver esas cosas... Hay una mamada que se llama el acelerador de hadrones. ¿De qué? ¿De drones? Hadrones, con A. No. Haz de cuenta que chocan partículas. Y haz de cuenta donde chocan, pum, descubrieron que había una partícula más chiquita, don Gil, que se llama el buzón de Higgs. Porque se llama así el buzón de Higgs porque un güey era el que ya lo había hecho en teoría, pero no lo habían descubierto. Fue el que la guisó. Fue el que dijo, oye, tiene que haber algo más chiquito que los protones y los neutrones. Entonces... Es una partícula que es la que según, es la que hace que todo esté junto y aquí todo el pedo. Bueno, entonces, ese pedo de la física cuántica te hace entender, o sea, te da a entender que entre los protones, los neutrones y las chingadas, entonces hay espacio vacío. Entonces todos estamos hechos de todo ese pedo, entonces hay espacio vacío, entonces quiere decir que no existimos, don Gil, es puro vacío. Todo el pedo. No, lo que estamos diciendo aquí no existe. No existe nada. Y estaba lloviendo ese pinche pedo, dije, ay, güey, está bien cabrón, imagínate, don Gil. Estaría chido. No, no creo ese pedo. O sea, ¿tú crees que todo existe así con madre y... Pero que, o sea, también que, dicen que las estrellas, güey, que... ¿Pero qué explicación le das? ¿Qué explicación le das tú a este pedo que estamos aquí? ¿Qué explicación le das que estamos aquí, Ira? Hay un creador, güey. ¿Por eso, don Gil? Que es Dios. ¿Por eso? Pero es lo mismo. Es como... Es que... ¿Cómo te...? Es que es un tema muy complicado de explicártelo, don Gil. Tú vas a decir como la Gilbertona. Para mí los Jehovás... ¿No lo has visto esa, güey? Ya no hables de la Gilbertona porque nos estuvo lloviendo, que no, que la chingada, que nos iban a matar y que la chingada, porque que tú decías que la Gilbertona, no sé qué. Yo nomás dije la verdad. ¿Dónde andará la Gilbertona ahorita? Que su pinche madre, ¿no? Vaya a andar con San Pedro diciéndole que no vale verga. Oye, a toda la gente también cuídense un chingo ahorita que anda mucho me dio gripa, don Gil, tos y la chingada. Es un virus, güey. Ahorita ya me ando alivianando. Pues ya me siento mejor, don Gil. Ya. Ayer andabas todo mormado, güey. Ya sé, don Gil. Yo pensé que no le ibas a armar hace rato que grabaste la rola. No, pero me aliviané, don Gil. Es que fíjate que yo siempre cuando me empiezo a enfermar, yo siempre me quedo en mi casa. Y, ¿sabes? Una de las cosas que hago fue, voy a mi casa, a mi cuarto, me acuesto y dejo que sudar, don Gil. Oye, Tito, ¿y ese pedo de que... ahora que andamos allá en otro lado, güey? ¿Qué? Que nomás te comes una pinche hamburguesa y ya quieres ir a cagar, güey. Chica. Ese fue usted. No, yo... ¿Para qué me estás diciendo lo que a ti te pasó? Si yo ando estreñido, güey. No, pero a ti... Nah, te comí una pinche hamburguesa, digamos, allá al Whataburger. La pinche mitad de la hamburguesa. Dale, pinche panza. Me cayó mal, don Gil. Párate en el baño, güey. Pues claro, me cayó mal. Por eso, pero a ti tú vomitaste. Ah, yo vomité porque, no sé, pues es que también. Me tomé una pinche tortota así, güey. Ahí también si nos pueden recomendar, ahorita que estamos yendo a Estados Unidos, estamos sufriendo un chingo del estómago porque teníamos... Fíjate, güey, yo la vez pasada que fuimos, cuando fuimos a la primera vez allá a Fort Worth, la chingada, me estreñí, güey. Llegué bien estreñido, de madre, llegué acá con el pinche fundido, parecía Tom para Tlacuache, así. Y luego, ahora que nos fuimos, güey... Ahora que nos fuimos, nomás pasamos para el otro lado y me dieron ganas de ir al baño, güey, a cagar. ¿No será nervios? Y cada rato iba, ahora fue al revés, güey. ¿No será nervios? Cada vez que vamos a subirnos al escenario a cantar, don Gil se anda meando. Sí, güey, pero no sé por qué. ¿Por qué, don Gil? Me entran los nervios. Aguas, don Gil.
Fíjate que yo... güey, no te lo comas, güey. Chinga, chinga, ¿qué? Te comiste el pollo, güey. ¡Sal! Le dice... Nah, nomás dice... Nomás lo guardaste ahí por el rato. No era pollo, don Gil. ¿Entonces qué era, güey? No, nada, no era nada. Y la... Te agarraron la pinche movida. Si han visto, les quiero decir, si ustedes conocen de una persona que para escupir, es que don Gil, usted escupe, yo casi nunca escupo, pero usted escupe. Te los comes, aguas, aguas. Nah, no, pero usted escupe, bueno, bien gancho, don Gil. Por eso, güey, yo escupo, porque me tiro la verga, pinche gargajo, güey. No, pero... Unos güeyes le hacen, ay, yo no escupo, es como los güeyes que, no, dicen pero que, usted... que no se tiran pedos, güey. No, pero... Entonces, ¿qué? Espérate, pero... Y luego decía un vato la otra vez, es que yo voy al baño a echarme el pedo, y cuando no hay baño, güey, ¿dónde te lo echas? No, pero usted... ¿Cómo que te lo eches para atrás, lo que wey? Pasa es de que don Gil empieza, se avienta a echar, por ejemplo, estás así, y de repente a lo mejor... un escupitajo ahí de repente. A mí no me gusta escupir. Se me gusta echar el pinche gargajo. A mí no, a mí se me hace que... A mí se me hace que quede, está... Que quede libre todo. A mí eso sí se me hace muy corriente, don Gil, andar escupiendo. Ay, me dale verga a mí, güey. Neta. Oye. Tampoco ando escupiendo así. Cabe, chingas, que no. Y luego, yo me acuerdo cuando... Pero te empieza, Así empieza acá a acumular los mocos, aguas. Y luego das cuenta que ya como que trae un chingo de mocos y lo... Yo quiero andar libre de todo este pedo, güey. Los mocos para afuera siempre, los de aquí, los de acá. pero debe de hacerlo en privado, Gil. Ese pedo es muy asqueroso. Ah, los de acá sí los hago en privado. Ah, también los otros. ¿Qué? No hagas chingada madre aquí. Nos van a censurar, hombre, por todo. Es muy grosero. ¿Por qué, güey? Nomás estoy diciendo. No sea grosero, Gil. Los pinches. Mira, como que te trae un pollo ahí. Medio, vale madre, pero ahorita estamos en el programa, no puedo escupir, güey. Pero ahorita, ahorita estábamos grabando. ¿No te acuerdas que tu tío Rey siempre me decía, güey, cuando andábamos en el grupo de los tenientes? Ah, don Gil, da cuenta que estaba cantando don Gil y tenía como unas 100 escupidas ahí. Estaba la gente ahí, ¿no, don Gil? Digo, pa, empezaba a cantarlo. ¿Y para qué escupías, don Gil? O sea, es maño, que verga. Porque estaba enmañado, güey. ¿Para qué? Pero así era yo, güey, neta. Te valía verga que estuviera la gente ahí enfrente. Decía, quisiera ser una lágrima de la que lloran tus ojos. Así decía, Rey, que le decía yo así, pero puro pedo. Escupía unas dos veces, nomás. No es cierto, estaba hasta el culo de escupidas ahí. Terminaba el evento y estaba hasta la verga escupidas. Dice Rey, una vez me dijo Rey, me dijo el vato que te iba a llevar una pinche tina para que escupieras ahí. No mames, nomás escupía como dos, tres veces, güey. Pero ahorita te cuenta que estábamos grabando ahí en el estudio y de volado, don Gil, el bote de la basura se lo llevó para... Ay, es que necesito escupir. También te lo llevaste para la cabina de grabación, tenerle ahí para empezar a escupir. Pero no escupí ni una vez, güey. Me lamenté de una sola pinche toma en la pinche grabación. Pero estabas... Yo creo que cuando... Pero siempre me lo llevo así porque me pongo nervioso, güey, y empiezo a... Los pollos empiezan ahí a chingar. Okay. Entonces ahí... Si te pasabas de lanza, porque yo me acuerdo que yo estaba bien huerquillo y yo estaba así atrás siempre del escenario, así. Y luego Gil estaba así cantando, así. Estaba así cantando y luego estaba la gente bailando en las bodas y todo. Y luego así cantando, Gil. Escupías ahí, don Gil. Ahora me arrepiento, güey. ¿Pero por qué hacías esas mamadas? Es que lo que pasa es que... Era la pinche educación. Es que el barrio, don Gil, eres 100% barrio. O sea, a mí me valía mal, yo estaba en la fiesta como si yo estuviera ahí. Yo si hubieras imaginado, yo si te hubiera contratado y yo te hubiera contratado, que hubiera sido... No, novio, y hay otra que tenía también, güey, otra que tenía también, escupía y me rascaba los huevos. No, eso está en el podcast, en la primera temporada también, hasta que ya te dijeron y ya no lo hiciste. Sí, y también cuando estábamos así, me la quedaba viendo las nalgas a las viejas. Pero, don Gil, eso también está mal. Pero es que así era, güey, pero ya se me quitó todo eso, güey. Ya ni veo. No mames, es que... ¿Qué? Lo que no le conviene. Lo que no le conviene, dice mamá, don Gil. Lo que no saben es que siempre está mamá aquí con nosotros. Es que mi vieja siempre que voy así en la calle, güey, y luego de repente va una morra y me la quedo viendo, y luego dice... ¿qué? Hasta no, bueno, las pejeas, me dice. No, es que no se debe. Digo, es que la pinche vista es muy natural. No, pero imagínate que mamá empieza a ver a los vatos. Pues que los vea, güey. Dale verga, güey. Nada, aquí. Hay que no se vaya con ellos. Hay que tener un respeto también. No, pero ya no lo hago, güey. Desde que me dio el pinche cachetado. Mira, entre parejas siempre hay que tener un respeto. Si llega una morra, por ejemplo, tú estás con tu morra y si llega una morra que esté muy guapa, te tienes que hacer pendejo, tienes que hacerle así, la chingada, porque... Pues obviamente si te le quedas viendo, va a haber pedo. Y al revés también, si llega un vato acá mamado. No lo vas a volver a ver.
¿Y eso qué, don Gil? Pues se va a pasar, güey, ya no la viste, ya te chingaste. No, hazte bien pendejo, hazle así como que, ah, que voy a ir para allá, y lo así, pues, sí, algo tienes que hacer. Le voy a acabar manejando, mira lo que está allá. Nah, pero no puedes ir, manejando no puedes ir, don Gil, y viendo, hay que tener respeto, don Gil. Hay que tener habilidades para todo. Pero, sí, pero fíjate que las mujeres son muy astutas, las mujeres de vuelta se dan cuenta si volteas a ver otra morra y más. No te va uno así y luego va una morra y luego de repente le hace uno así, ves, y está así viendo a ver para dónde volteas. No, ese pedo está, pero por ejemplo, bueno, yo no me fijo mucho en eso, de que a quién ven y la chingada, somos muy distraídos, pero a mí siempre cuando algo así sí me la han hecho de pedo muchas veces, ¿a quién estás viendo? Y yo, no estoy viendo nada. Pues que la verdad, no estoy viendo nada, yo mi vista es natural, yo no soy tan morboso, don Gil, pero... Yo sí. Pero de repente, vamos a ser sinceros, hay morras que a veces llegan y... Y a mí nomás me quedó el pinche burro reunido como los burros. A veces sí hay morras que llegan y pues está bien cabrón no verlas, don Gil, porque pues están bien bonitas y la chingada, para no decir bien. Bonitas también. Pero, ya no nos suyo en su lugar. No, vamos pero, a leer comentarios. Pero sí, manténganse fieles, la verdad. Si tienen pareja, no se pasen de lanza, porque luego no cuando hagas... Cuando viajen a Texas... No, lo que no hagas, no hagas lo que no quieras que te hagan. A ver. Dice, cuando viajen a Texas, les recomiendo la comida del taco palenque, muy buena y no hace daño. Fátima. Es que la otra vez fui, También ya me pusieron pinche... No era ahí, sí hemos ido ahí, pero fui a un restaurante allá al otro lado, güey. Y luego pedí un menudo porque yo bien crudo, güey. Oye. Y luego me dieron un pinche menudo para hacer una pinche vomitada, güey. Oye, fuimos a una mamada que se llama el ¿cómo se llama esa? ¿Eh? ¿Cómo se llama donde fuimos a comer? Que era el Denis. Fuimos al Denis. Oye, pero la señora que atendía, para empezar llegaba y aventaba la pinche comida. Estaba como fueran los perros así. Pero fíjate, era una gringa, don Gil. Era una gringa. Traía babas y la chingada. Traía una playera así. Pero sí hablaba español, ¿verdad? Pero todo chueco, la verga. Pero sí. Pues quién sabe, pero traía toda la playera así, toda de cuenta, toda llena de comida. Cuenta como que andaba así y se le caían cosas. Y a mí se me dio así como que la vi así, se paró así y dije, ay, güey. ¿Cómo que era? ¿Te chingaste la hamburguesa? Tenía un chingo de hambre, digo, el asco como que ya lo dejé a un lado. Pero sí, la verdad. Ella... Yo no me fijé en eso, yo lo que me fijé que la morra era chida, güey. Sí, pero traía todo chorreado, toda la ropa. Hasta la dejé pinche $100 de propina. Hombre, en la vida, don Gil, va a dejar $100 de propina usted, hombre. ¿Cuánto le dimos? Le dimos como 40 dólares. Lo más que deja don Gil de propina son 50 pesos. Sí. Es el 15, don Gil, siempre deje el 15. El 15, pues los pinches tacos me valen 300 pesos, güey. Siempre queja el 15. ¿No has visto como la canción, la de que más el 15? Yo siempre dejo el 15. Aguas. Yo siempre dejo el 15 de propina porque es lo más adecuado. Porque entonces, para andar haciendo pinches cuentas, dale verga. No, no hagas, 15? No hagas cuentas, nomás, oye, son 1,000 bolas, el 15 de propina son 150. Nah, pero no está cerrada la cuenta. A ver, son 745 de la verga para hacerle la pinche cuenta. Ah, pues 75 más 5 son como... ¿Qué, pa? Hombre, son como 100 bolas, son como 100 bolas ahí. Son como 100, sí, como 100, como 110 pesos de... Ellos traen ahí, ellos son los que hacen el pinche de volada, hombre. Unos sí, pero otros no, güey. ¿Eh? Unos sí, pero otros no. Bueno, don Gil, ¿a dónde vamos? Próximas fechas, don Gil. Vamos, este sábado vamos para allá, para Monclova, Coahuila, ahí vamos a estar. Y luego vamos el 26 de este de abril, vamos para Aldama, Tamaulipas, ahí vamos a estar en la feria de Aldama, Tamaulipas. Y el 28 vamos a un evento privado allá en Rincón de Romos, Aguascalientes. Y luego el 4 de mayo vamos para Saltillo, Coahuila, ahí vamos a estar con Liberación. En la Mitotera. En la Mitotera. Y luego el 5 de mayo vamos a estar en la fiesta de mi compadre Toño Martínez. Ah, claro que sí. Y luego ya los demás, ya no me acuerdo, güey. Bueno, ahí traemos. Ah, vamos a estar este 17 de mayo, vamos a estar en el Corral Western Club. Vamos a estar ahí. ¿Ya este 17 de mayo? Este 17 de mayo. ¿Por qué no me ha dicho, don Quijote? Pues te iba a decir, pasar un promo ahí. El 17 de mayo vamos a estar en Para toda la recita de aquí, Monterrey, Nuevo León, 17 de mayo, ¿con quién vamos a estar solos? Nosotros y van otros grupos. Con nosotros. Ah, no he visto cuáles, no nos han dicho. No me acuerdo cuáles son. Pero... 17 de mayo, para que se vaya preparando, el Corral Western Club. El año pasado también estuvimos, me acuerdo que fue el 30 de junio, que fue el 30 aniversario, se puso con madre. Entonces, 17 de mayo, el Corral Western Club, le vamos a estar recordando, y también para de repente empezarles a regalar algunas cortesías, para que la raza se ponga al tiro, para próximamente ya...
Estamos listos para esta próxima fecha. Saludos, don Gil y Tito, desde Linares, Nuevo León. Oye, don Gil, de Mina, no sé qué. Hace un chingo que no voy a Linares. Bueno, he pasado, cada rato pasamos, pero hace mucho que no voy, que no vamos allá a tocar, ¿verdad, don Gil? Pasamos por ahí, compramos glorias, pero no le echan nada de nuevo, ya ni chingo. Pero no son Trevi, ¿verdad? Pero, pronto vamos a ir para Linares, Allende, Montemorelos y la chingada. A toda la racita, que ya tenemos visas para todos los empresarios allá de Estados Unidos también, para que nos hablen, comuníquense aquí a Remix Music. Y ya estamos yendo para allá, también vamos a ir allá en Estados Unidos, vamos a ir a Aguas, en Dallas. Dallas, en Houston, vamos a estar ahí con la leyenda y Leandro Ríos, en Dallas. Oye, el primero de junio, yo cumplo años el 2 de junio, el primero de junio vamos a estar ahí en la Arena Theater. Nos vamos a venir luego, Aguas. Pues porque hay que venir a votar, güey. ¿Cuándo es la votación? El 2 de junio es las votaciones. El día de mi cumpleaños. Las elecciones. No, pues ahí nos vemos, yo la verdad. Tú como que ya no tienes credencial electoral, güey. Vete a la sí tengo, cuenten conmigo, cabecita algodón, no cuentes conmigo ni nadie de ustedes. Ya, también pinche voto, va para Morena. Aguas. Parejo. Aguas. No, la verdad, don Gil, pues yo creo que como quiera Morena, Aguas, tiene ganado ya todos los votos, pues regaló un chingo de feria, entonces ya tiene ganado, entonces va a seguir. Pero no lo regaló para que le dieran votos, güey, lo regaló porque es la justicia, güey. Social. Pues así debe ser, güey, o sea, fíjate, el pinche dólar, no le digas pinche, güey. No le digas pinche. Bueno, el dólar, ahora que estamos ganando dólar, está más barato. Sí, se mamaron, o sea, cuando estaba bien caro, no íbamos para el otro lado, ahorita sí, que estamos yendo. Ahora está bien empinado el pinche dólar, pero qué bueno, porque... Por México. Desde que entró, sí, por México. Qué mal por nosotros. Desde que entró López Obrador, güey, el pinche dólar va para abajo, chinga su madre. La gasolina también está ahí estática. Ahorita ya nada sirve ir a ganar dólares al otro lado, porque llegas y valen bien vara, no mamen. Sí. Pero como quiera hay que ir para el otro lado, chingas. Sí, no, la verdad. Que se llene la agenda. La verdad, sí, estamos muy contentos de estar por allá. Pero, don Gil, hemos llegado al final de este podcast, don Gil. Espero que la vamos gente... Vamos a mandar otros saluditos, güey. Ah, bueno, ándale. A la gente le gusta que le mande saludos. A ver, saluditos. Saludos, Diana, que lo fuimos a ver en Houston. Saluditos, claro que sí. Mirna, saludos, don Gil y Tito. Desde Linares. Ese lo había puesto ahorita. ¿Qué onda con el switcher? Fátima, ¿cuándo regresan a Morelia, Michoacán? No, pues fíjate que tenemos un chingo que no vamos para allá, para Morelia. A ver si nos vuelven a hablar algún día. Nos encantaría volver para allá, para Morelia. Alberto, ¿qué? El Bebo el que tocaba el bass con nosotros. Un saludo, Bebo. Saludos, Bebo. Ahí estás, cabrón. El tiro. Manden saludos a Laredo, Texas. Saluditos para Yolanda. Don Gil, pues agradecer a toda la gente que compartan esta transmisión. Seguimos haciendo el podcast con mucho cariño para ustedes. Espero se hayan divertido un poco. Estamos en las banqueteras. Solo tratamos de hacerlo un poco más ameno. Y no se los olvide los lunes, 9 p.m., también por aquí, por este Facebook y por el canal de YouTube de Remix Music. Las banqueteras con los Reyes del Camino. El próximo lunes vamos a tener un grupo que se llama los Nuevos Federales también, que van a estar con nosotros. Se va a poner chido el ambiente. Entonces, les mandamos un abrazo a toda la gente que nos ve. Y pues la intención de nosotros es divertirnos con ustedes y pasar un rato ameno. Entonces, pues muchas gracias a los que siguieron esta transmisión. Nos vemos próximamente en el podcast. ¡Padre tan padre! ¡Hijo tan hijo! ¡El podcast! Hoy, güey, me estaba reventando.